Tranquil. El carnaval de Chenaló, el Quintají Multí, tiene lugar a mediados de febrero, fecha que corresponde a los días sin nombre del antiguo calendario maya. En la actualidad, el año agrícola de los nativos de Chiapas se compone, al igual que en la época prehispánica, de 18 meses, de 20 días cada uno. Al fin de este ciclo sobran 5 días, días sin nombre, Xmacaquín, días en que venían los seres de inframundo y en los que existía el gran temor de que el sol no volviera a nacer. Las festividades son, al decir de los mismos tzotziles, una imagen de los viejos tiempos en los que se reza, se baila y se juega para que renazca el nuevo Catún, nuevo mundo. Estas fechas coinciden con la Pasión de Cristo. Es por esto que en los altos de Chiapas, los alférez de Cristo son también llamados pasiones. Después de 5 siglos, el cristianismo ha calado hondo en la mística indígena, mas sus raíces no han desaparecido, así lo revelan los carnavales.
Escenas que parecen brotar intactas del Códice Dresde. Entonces, como ahora, por ejemplo, las representaciones del guajolote en el centro de la ceremonia. En ella, el dios Ipsamna conseguía que el mundo sobreviviera otro Catún. Cae la noche en San Pedro Chenaló. 5 días de festividades. Termina el Tajimoltique. Se han ido los días aciagos. Se fue el temor. Gracias a los sacrificios, a los juegos y a la alegría compartida por la comunidad. A los rezos que unen a los otziles a su pasado.